Sanye Shindu Mite Uwaye Rokunampa Sinasho Pasho Guru Rana Mandala Kamiye Taya Tachunzo Trojan Yabushevas. Dice que se la. ¿Qué tal les fue con el Tonglen? No. Ah, sí, con la historia, con la historia. Algo nos han contado. A ver quién habla de la historia. Trum que cola su, que ya es eso. Sí, sí, más o menos. ¿O no hablaron de eso? Que se la pregunta. No estuvieron hablando. Alguno miró. Sí, que nos contaron algo. ¿Ah? Que sí que nos contaron algo. Por lo menos yo no la sabía, hace un poquito. Entonces nos quedamos en que pues hizo en cuatro ocasiones se involucró en negocios y las ganancias que obtenía se las dio a su madre. Y bueno, nos quedamos en que él tenía mucho interés de irse al océano a descubrir mundo, pero su madre se interponía. Y como la madre estaba muy preocupada de que realmente se fuera, entonces, porque él lo veía muy decidido, entonces la madre decidió pues dormir al lado de la puerta para así de alguna manera impedir que su hijo se escapara. Y en una ocasión pues que la mamá se había quedado dormida, el hijo pues cuidadosamente salió pasando por encima de la cabeza de su madre para salir por la puerta. Y bueno, ya tenía todos los preparativos y así pues se consiguió una buena embarcación y se fue a descubrir el mundo. Y entonces, bueno, pues hubo una tormenta que hundió el barco. Muchos de los miembros de la tripulación murieron. Y él resulta que se salvó porque se cogió de una madera que quedaba del barco, que ahí flotando, se cogió bien y así es como sobrevivió. Y entonces la corriente lo llevó a un lugar que estaba vacío. Y entonces, pues nada, se llegó a ese lugar y empezó a explorar. Y resulta que al estar andando por ahí, vio que había un palacio de dioses, en donde había cuatro diosas. Y las cuatro diosas lo invitaron al palacio. Y bueno, él, ya se imaginarán, disfrutando de la vida con estas cuatro diosas que eran muy serviciales, que además le preparaban unas comidas que no eran de humano, estamos hablando de deidades, entonces extraordinaria también. Y pues claro, tan a gusto ahí se quedó durante mucho tiempo. Hasta que llegó un momento en el cual ya no le apetecía seguir estando en ese lugar, así que decidió irse.
Y de nuevo se fue a explorar el mundo y de nuevo llegó a un lugar que estaba vacío, donde había un palacio de dioses, pero todavía mucho mejor que el palacio anterior, y ahora habían 8 diosas. Y de nuevo se la pasó muy bien. Y como vosotros sois muy inteligentes, pues ya saben qué más está pasando en la historia. Pues ya sabrán que luego dejó ese lugar, se fue a otro donde encontró a 16 diosas, después se va y encuentra otro lugar con 32 diosas. Y pues, ¿por qué se encontraba con esas consecuencias, con esos resultados? Pues porque cuando él se dedicó a los negocios, las ganancias que obtenía se las dio a su madre. La primera vez le dio 4 ganancias y por eso, como consecuencia, pues al encontrarse con 4 diosas, después le dio 8 kashapanis de ganancias, que trajo como consecuencia encontrarse con 8 diosas, luego 16 kashapanis, luego 32 kashapanis, y por eso se encontraba con ese mismo número de diosas, de las ganancias que había dado, de haber dado sus ganancias a su madre. Lo cual nos está también mostrando lo que es el karma, nos está mostrando cómo el karma es expansivo. Nos está hablando de que hay también acciones que uno realiza en esta misma vida y cuyas consecuencias también las puede experimentar en esta misma vida. Y como Dios hizo ese acto virtuoso con su madre, por eso obtuvo esos resultados virtuosos. Entonces, hasta ahora ha estado disfrutando de los resultados de haber, pues, tratado bien a su madre, de haberle dado las ganancias que obtuvo a su madre, pero ahora le toca experimentar el no haber escuchado a su madre y el haber pasado por encima de la cabeza de su madre. Y resulta que en ese lugar donde estaban las 32 diosas, llegó su momento en el cual él se cansó y ya no le apetecía seguir estando ahí. Y un día que andaba por ahí andando, se dio cuenta de que a lo lejos había una casa hecha de acero, entonces fue a explorarla. Ese fue ahí a ver la casita. Y entonces llegó a la casita, miró lo que estaba dentro de esa casita y se dio cuenta que ahí había una persona. Una persona que estaba sufriendo porque en su cabeza estaba girando, y no es que nadie estuviera ahí haciéndolo, sino ahí solita estaba girando una rueda de acero que le estaba cortando la cabeza, y eso le estaba haciendo mucho daño a esa persona. Le estaba cortando la cabeza y cortando también a su vez el cerebro en pedacitos. Sí. Da un poco de asco, ¿no? La cosa.
chibres, ¿no? Y entonces, pues él le preguntó a la persona que estaba con la rueda de acero ahí, le preguntó, ¿y tú qué has hecho para estar ahí padeciendo eso? Y esta persona le contestó, pues estoy experimentando el resultado negativo de haber pasado por encima de la cabeza de mi madre. Esa acción negativa ahora ha madurado. Cuando dijo eso a Sao Pumo, pues en ese momento se acordó que él había hecho exactamente lo mismo. Él también pasó por encima de la cabeza de su madre. Y que eso que está viendo, eso ahora lo iba a experimentar él. Y en ese momento, del cielo se escuchó un sonido del cual descendió esa rueda de acero y como de la nada él estaba como atado y con esa rueda de acero cortándole la cabeza. ¿Tiene? Nazapado me ochumres, ¿no? Y claro, él en ese momento estaba experimentando mucho sufrimiento. Y en ese momento, con ese sufrimiento que padecía, surgió un pensamiento. Y entonces surgió un pensamiento en él. Así como yo estoy sufriendo y padeciendo este tormento, así, al igual que yo, en el mundo hay muchos otros seres, muchas otras personas que también han pasado por encima de la cabeza de sus madres y que también van a tener que padecer este tormento. Y entonces dijo, pues ojalá toda esa negatividad de todos aquellos que han pasado por la cabeza de sus madres y esa maduración de esa acción, ojalá no lo tengan que experimentar ellos, que madure en mí, que yo lo experimente en su lugar. Y en ese momento, por haber generado ese pensamiento de desear que él experimentara el sufrimiento de haber pasado por encima de la cabeza de sus madres y que nadie más lo tenga que padecer, por ese pensamiento, el cielo se despejó, la rueda esa se elevó y desapareció. Él muere y renace en una tierra de las 33 deidades. Es decir, es de lo que hemos estado hablando, de ese pensamiento que si nosotros deseamos eso, tomar ese malestar de los demás, que madure en mí y que ellos se encuentren bien, ese pensamiento, así como a él lo ayudó para liberarse de esa rueda que le cortaba la cabeza, pues así a nosotros también nos puede ayudar también para nuestras dificultades como enfermedades, etcétera. Y también por esa acción negativa que acumuló y vivir la experiencia, le ayudó también a pensar en los demás. Lo transformó en pensar en los demás. Y ahí es cuando él se intercambió por los demás. Y por eso deseó que ese sufrimiento que madure en mí, que no, ellos no lo tengan que experimentar, que lo experimente yo. Y entonces es un pensamiento muy virtuoso. Porque eso también entraría en lo que llamamos
transformar las circunstancias adversas. Claro, para ser capaces de verdad de transformar las circunstancias adversas en el camino, uno tiene que adiestrarse mucho, que conocer bien las enseñanzas. Ante esas circunstancias adversas que se nos presentan en la vida, el poder transformarlas en el camino, en utilizarlas como una oportunidad en la cual poner en práctica lo que hemos aprendido, pensar, por ejemplo, en las dificultades como que nos ayude a recordar a nuestro maestro, pensar en ellas como bendiciones del maestro que nos está dando para que podamos transformarlas en el camino que nos lleve a la iluminación. Y así cualquier dificultad, cualquier problema, transformarlo en un camino que nos lleva a la iluminación. Si nos adiestramos más, llega un momento en el que incluso se puede llegar a pensar en esas dificultades y mirarlas como oportunidades, y entonces pedir que ojalá vengan más y más y más dificultades, más circunstancias adversas, porque así me estoy liberando de mis... están madurando mis negatividades, me estoy liberando de ellas, y poder tener una actitud diferente ante esas circunstancias adversas, incluso deseando que éstas surjan más para poderlas convertir y transformar en el camino. Pero si todavía no llegamos a ese nivel, pues por lo menos con esta práctica también nos está sirviendo para liberarnos a nosotros de estas dificultades. Entonces, a través de la práctica de las cinco fuerzas, la esencia del todo Dharma, esta práctica poderla utilizar también
Tonglen sunsonga. Tonga. Tonga. Esta es decir, utilizar también la práctica de las cinco poderes. Cinco fuerzas. Practicar las cinco fuerzas. En cuanto a estas cinco fuerzas, está las practicadas en la vida, y las practicadas en la muerte. En el momento de la muerte. Entonces, hablando de las cinco fuerzas, las cinco fuerzas para la práctica durante la vida, en esta vida, dice, son la fuerza de Pempe di Pelche Wamarba. Pempe top. No, lo Pempe Tansia. Pempe Tansia. La fuerza. La fuerza de la determinación, la fuerza de la familiarización, la fuerza de la semilla blanca. Y la fuerza de ver inconvenientes y la fuerza de la oración. Hablemos de la fuerza de la determinación. Ya si lo tenemos o no, por lo menos hay que mencionarla. Cuando hablamos de esta fuerza, estamos hablando de que en nuestra mente tenga esa determinación, esa fuerza, esa mente que se esté esforzando en ello, que esté determinada en ello. Es una mente que se determina, que se esfuerza en algo y se determina a cumplirlo. Entonces podemos hablar de tres tipos de pensamiento, de determinación. Puede ser hasta que te determinas a evitar algo, hasta, lo prometo que lo voy a hacer, hasta alcanzar la budeidad o hasta que me muera. O ya, si tú ves que hasta donde uno pueda, dice, pues hasta el día de hoy prometo no hacerlo, durante la noche prometo no hacerlo. Es decir, es como una promesa que estás haciendo, en la cual tú tomas la determinación de no hacerlo de nuevo. Y tú pones un límite hasta donde seas capaz. Y entonces aquí nos hablan de, por ejemplo, como Atisha y la Mason Kapa, así como también pues
otros grandes eruditos nos han dado instrucciones, nos han hablado de cómo encontrar una confianza excelente en lo que hacemos. Entonces, hay que adiestrarnos en todo momento en ello, adiestrar nuestra mente. Es una familiarización, es adiestrarnos en... Sí, ¿qué es el añí para pa? ¿Competó? Mare, mare. Ah, vale, vale. Vale, vale. Naso. Ode, la huella de ya, xenguá da, chica tindra mares. Adixá, chanchú, lamdón, singa, da, zongá, ambe, ini, lamdín, ambe, lamdín, singa, xungdi, ta, xung, xindá, la, mandá, chica, chica, dongá, niga, ne, tu, ini, samdán, du, don, te, bu, kurun, te, bu, xindá, mandá, sunga, ro, te, sonza, no, te, gomba, chao, ñambe, lo, che, gua, da, tindra, res, lo, xung, xisa, de, manó, chica, no. Lo que significa es que basándonos en... Hablando ya del poder de la familiarización, siguiendo las instrucciones de Atisha que está dando en la luz en el camino y también lo que expuso la Mason Kappa en los estadios de en el Lambrin, los estadios hacia la del camino a la iluminación, así como en otros textos, nos habla de la importancia que tiene la familiarización. Familiarizarse con algo nos va a llevar a conseguirlo. ¿Eso? Que todo lo podemos conseguir a través de la familiarización, que no solo son palabras, sino que están expresadas por eruditos, entonces deberíamos encontrar confianza en ello, en que se puede lograr. Cuando hablamos de la fuerza de la semilla blanca, es el deseo de que la mente de la bodhicitta, de la suprema mente de la bodhicitta, que no ha crecido, que no se ha generado, pues que se genere. Aquella que ya se generó, pues que aumente más y más. Y que no vaya a degenerarse, sino que vaya aumentando. Sí. Other Chanju Sim Rumbuching Midjuncho Ta Jinzi, Ta Ranjibus, but the river, tell them Bujum chess, Taco, Jule, you know, what you motion by Jen Holman Bujum Shatteris. La fuerza de ver las faltas se refiere a cuando aquello que va en contra de la supremamente de la bodhicitta, como puede ser la actitud egocéntrica, ver faltas en ello, menospreciarla para destruirla. En cuanto a la fuerza de la oración, dice, pues para involucrarnos en la virtud, para que la mente de la suprema de la bodhicitta crezca, pues hace falta también la dedicación, para que esta, que es parte de esa oración, para que estas acciones virtuosas y esta mente de la bodhicitta vayan en aumento. Nos está hablando entonces de esa práctica que podemos ya ir cultivando en esta vida. Tanjizawa, Tendrover, Nujitu, Yonkandi, Tuve, Lamachu, Lamachu, de la Dua, de Lamachu, de Sigdi, Tadam, Nasu, Jimazan, Netus, Malosia, Nasu, Nujitu, Bendogu, Yonkandi, Mindu, Chadamboja, Engin Jobus, Jangan Lam, Tolombo, Chingilos, Jangan Chanjulam, the Jew, Tiavi, or this.
Y estos están reflejados en la estrofa 96 que dice: Tinana llama Chung Nota Mundo, Ganga Yabundo Sumar. O de Kuran Alicitila. Esto está, como dice, me está explicando Gisela, en el comentario está un poco más rebuscado, más complejo, pero para que tengamos claro dónde estamos, todo lo que está explicando está refiriéndose a la estrofa que dice: aunque el entorno y los seres estén llenos del fruto de sus negatividades y caigan como una lluvia sobre mis sufrimientos indeseados, solicito tus bendiciones para tomar estas condiciones miserables como un camino, viéndolas a todas ellas como causa para extinguir los resultados de mi karma negativo. Y también la estrofa 97, en resumen: no importa qué apariencias surjan, buenas o malas, solicito tus bendiciones para transformarlas en un camino que incrementa las dos bodhicitas a través de la práctica de las cinco fuerzas. Y dice, es lo que estamos hablando ahora de las fuerzas, la quinta esencia de todo el Dharma, así meditar solo en la felicidad mental. Y también lo que dice en la estrofa 98: solicito tus bendiciones para que pueda relacionar todo lo que encuentre con la meditación a través de los medios hábiles que poseen las cuatro aplicaciones y para hacer que esta vida de libertades y dones sea muy significativa a través de la práctica de los consejos y compromisos del adiestramiento mental. Es decir, que todas situaciones desagradables, todo lo que se nos presente en la vida, en la vida, podamos sobrellevarlo para que podamos llevarlo bien en las dificultades. Así hacemos de que esta vida sea algo significativa. Y todavía estamos en el contexto del Lojong. Entonces, en el Lojong que hablábamos de los compromisos del adiestramiento mental y las instrucciones del adiestramiento mental son 18 compromisos y 20 instrucciones. Lo cual significa que nosotros ojalá las podamos llevar a cabo. Ojalá podamos hacerlo. Y también la estrofa que dice: con el fin de rescatar a todos los seres transmigrantes de los vastos océanos de la existencia, solicito tus bendiciones para adiestrarme únicamente en la bodhicitta a través del amor, la compasión y la intención superior, unidos a la técnica del montar, la técnica de montar el dar y el tomar sobre la respiración. Aquí nos están hablando de lo que es el Tonglen, que esta práctica del Tonglen nos sirva para adiestrarnos en las bodhicittas. Y
a través del amor, la compasión se refiere que cuando nosotros estamos tomando las dificultades, los problemas, etcétera. Ese tomar está simbolizando la compasión. Y el poder dar todas nuestras raíces de virtud y cualidades, etcétera, es el amor. Todo esto hacía referencia al punto número 2. Al punto número 2. Ahora vamos a entrar a lo que es el punto número 1, en donde nos está hablando de esa mente que se determina, que aquí le están llamando intención superior, y a la compasión. El número 1. En el 3. El 3, el que nos está hablando acerca de la compasión y de la intención superior. Sí. Sí. Pero te busco el encabezado bien porque no lo tenemos. Sumya. Ah, vale. Sí. Vale. Es el punto número 3, que es cómo cultivar. Sí, cómo cultivar la intención superior y la bodhicitta. Ese es el punto número 3. Tanta tebado, son de chinji labroches, ranchinzi, ni la chon. Es decir, que todo lo que hemos hablado hasta ahora el tonglen, de la compasión, del amor, todos esos temas de los cuales hemos desarrollado ahora, cómo cultivarlos, cómo desarrollarlos. Y ya poco más son bien que asuna. Tanda de dreche no impacta. Ale, tane ya. Chingi la broche es mango. Chingi la broche. Ran, casa. Chinginzi, tenyo. Ran, chinzi, nimi. O tonzo como yo, chingi la broche está. Sunde mango, chero. O da, tate, chebe, chandere, tila. Tapa, chanju, mushi, chego, yoro. Chingu, ta, com de condesi. Vale, porque hasta ahora nosotros hemos hecho muchas súplicas, hemos invocado al maestro, le estamos pidiendo sus bendiciones y estamos suplicando, por un lado, pues que podamos ver los defectos de una actitud egocéntrica, que podamos ver todas las excelentes cualidades de una mente que estima más a los demás que a uno mismo, una mente libre de egocentrismo. Y entonces, una vez que hemos hecho todas estas súplicas, ahora lo que toca es realmente cómo generar ya esa mente de la bodhicitta, cómo cultivarla. De nuevo nos habla de todo esto se refiere a una meditación. Entonces estamos meditando en el maestro como la deidad. Teda mashi chenren chensu no gombe yimu chamba jejins. Da jinze le kyon da shen jinze le pyeong ge go tuma ne samne sambe magen simje no yido hong ge nobule sakba da. Chebo pambe, magenam, mazu samne, samba, solamebe, ninji gombe, ninji gomnes, donlen gombe, champada, ninji rahame, wachubins, o de pato. Dice así: entonces, una vez meditando en la deidad, nosotros
vamos a contemplar lo siguiente. Recordando cómo todos los seres han sido nuestras madres, recordando su bondad, deseando devolver esa bondad, a partir de esa contemplación nos lleva a generar ese amor hacia esos seres que los estamos viendo como seres queridos. Junto con ver las faltas de la actitud egocéntrica y ver todas las cualidades de estimar más a los demás que uno mismo. No he terminado. Pensándolo así, cultivando esta meditación, entonces los seres, nuestras madres, los vemos como si fueran una joya, algo como algo muy querido. Estos seres que han sido nuestras madres, que estamos viendo como algo muy querido, pues poder llevar, que nos esté llevando a generar en ellos compasión. Esa compasión que estamos generando nos está ayudando a adiestrarnos en la meditación de dar y tomar. Por lo tanto, nos está llevando a cultivar el amor y la compasión hasta que se genere o crezca un amor y una compasión natural, espontánea, no creada. Resume. Ta hasam sudu da karsi gara sana chamba da nyimji ni tela purim yo ma res no jebal no. ¿A qué se refiere con la mente que se determina o como está en el texto la intención superior? Pues se refiere a que cuando hablamos del amor y de la compasión y cómo éstas se generan, no hay un orden determinado de cuál se genera primero. El amor o la compasión. No hay un orden predeterminado. Cuando hablamos del amor, se refiere a ese deseo de que todos los seres puedan encontrarse con la felicidad. Cuando hablamos de la compasión, se refiere a ese deseo de que todos los seres puedan verse libres del sufrimiento. Pero la mente que se determina, o la intención superior, o también le llaman a veces el altruismo, se refiere a algo que es consecuencia de este amor y de esta compasión. Es cuando, por haber generado ese amor, por haber generado esa compasión, es decir, ese deseo de que se encuentren con la felicidad, el deseo de que no sufran, que se liberen del sufrimiento, nos lleva a generar esa determinación que dice, pues voy a ser yo voy a ser aquel que va a llevar a los seres a la felicidad, que voy a hacer que se encuentren con la felicidad y yo voy a hacer que los seres se vean libres del sufrimiento. Yo tomo la determinación de tomar esa responsabilidad, esa fuerza mental que dice, yo voy a liberar a los seres del sufrimiento y llevar a los seres a la felicidad. Por eso es que prefiero llamarlo esa mente que se determina. Y entonces esta mente que se determina ya es el paso previo a generar la mente de la bodhicitta. Por eso es tan necesaria tanto en el adiestramiento de siete puntos causa y efecto como también en el adiestramiento de intercambiarse uno por los demás. Ese punto previo que nos va a llevar a esa mente de la bodhicitta que buscamos. Mm-hmm.
Por lo tanto, así como vemos cómo hay un orden determinado cuando hablamos de lo del adiestramiento de siete puntos, causa y efecto, hay un orden. Hablamos de primero es contemplar que todos los seres han sido nuestras madres, recordar su bondad, devolver su bondad. Luego viene pues el amor y la compasión, que ahí no hay un orden determinado, y después de eso viene la mente que se determina, y ahí ya va a dar lugar a generar la mente, la bodhicitta. Cuando hablamos del intercambiarse uno con los demás, que es el otro método en el cual utiliza el Tonglen, previo a esto, pues para dar lugar a ello, pues también se necesita del amor y la compasión. También para generar esa mente de la bodhicitta es necesario esa mente de la determinación. Entonces, de alguna manera, estos dos métodos también siguen un proceso muy similar. Aunque vemos mucho más claro en el de siete puntos, causa y efecto, esos pasos, también en el de intercambiarse uno por los demás, también hay un proceso que se está siguiendo hasta llegar a ese intercambio de uno por los demás. Por ejemplo, en ambos métodos es necesario generar una mente de ecuanimidad. Cuando hablamos de intercambiarse unos por los demás, la mente de ecuanimidad la estamos cultivando cuando reconocemos que gracias a todos los seres pues seguimos vivos, que dependemos de los seres, que hay mucho de lo que nos rodea que existen gracias a los seres. Entonces ese reconocer el trabajo de los seres, reconocer su bondad también, que gracias a ellos seguimos existiendo, es parte de desarrollar esa mente de ecuanimidad. Y cuando hablamos del método de intercambiarse uno por los demás, generar esa mente de ecuanimidad es ver cómo todos los seres, sin excepción, todos los seres en algún momento han sido nuestras madres, y cómo nuestras madres pues nos han cuidado con bondad, etcétera. Es para partir también de esa mente de ecuanimidad. Y ambos métodos son para desarrollar la mente de la bodhicitta. Por lo tanto, ambos métodos también requieren de esa mente que se determina a trabajar para el beneficio de los seres, desarrollando ese amor y esa compasión. Estamos hablando de dos métodos que nos van a llevar a lo mismo, a la mente de la bodhicitta. La mente de la bodhicitta no hay diferencia en cuanto a qué método se ha utilizado para llegar a ella. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué necesidad hay de que se hable de dos métodos? Pues es que son dos métodos según la capacidad intelectual de la persona que lo va a llevar a cabo. El método de intercambiarse uno con los demás es un método para personas con una capacidad intelectual, con una preparación mucho más superior. Entonces, llevan a cabo ese método. Hablamos que son dos métodos que nos están llevando al mismo destino, a la mente de la bodhicitta. No hay diferencia
en cuanto a la mente de Bodhicitta que se está generando con un método u otro. Sin embargo, en cuanto a la posible degeneración de esa mente, sí que hay una diferencia. Porque cuando se ha generado la mente de la Bodhicitta a través del adiestramiento de intercambiarse uno por los demás, esa mente de la bodhicitta, que no es diferente a la mente de la bodhicitta que se genera con el adiestramiento de siete puntos causa y efecto, pero esta mente de la bodhicitta generada por intercambiarse uno por los demás puede, ya no puede degenerarse. Esta que se ha creado ya no puede degenerarse. Sin embargo, la mente de la bodhicitta que se genera con los siete puntos de causa y efecto, aunque hablamos de la misma bodhicitta, esta todavía puede degenerarse. Ta, anzu chanju sim se mangbo la bres. Ta chanju sim de khande xia uras. Jose. Hemos José, hemos estado hablando bastante acerca de la mente de la bodhicitta, bodhicitta. Ahora falta saber qué es esa mente de la bodhicitta. ¿A qué se refiere? El deseo de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Semshen tamche gichedu sangye kopa tokosa. Re. Ta tanda hasam kharse sons. Y entonces, ¿a qué se refiere con hasam lidurwa? Midiju. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la mente de determinación o intención superior? Es como un compromiso, como la necesidad de que yo me voy a hacer a responsabilizar de eso, de alcanzar el estado de Buda, para ayudar, porque esa es la única manera de ayudar a los demás. Entonces, no hay diferencia, según lo que nos has dicho, no hay diferencia entre la mente que se determina y la mente de la bodhicitta. La mente de la bodhicitta, cuando se alcanza, previamente ha contado con la determinación. La determinación es un paso para alcanzar la mente de la bodhicitta. Tampo di la sem corre esa. La sem corre. Di ye la chanchu sem kie corre esa. Ah, tienes. Vale, pero ¿cómo se genera? Quieta, cara quieta. ¿Cómo se genera la mente de la bodhicitta? En el modo en que se genera la mente de la bodhicitta. En el método de siete causas, el siguiente paso después de la determinación. Y en el método de el intercambio de uno con los demás, no me acuerdo. Cuando hablamos de la mente que se determina, se refiere a que ve cómo los seres están sufriendo y buscan liberarse del sufrimiento. Los seres quieren felicidad y entonces la mente de la determinación es cuando dice yo tomo la responsabilidad de liberar a los seres del sufrimiento, de hacer algo para liberar a los seres del sufrimiento y llevar a los seres a la felicidad que desean. Anda semje tamje shan mara koena de shas kage ni joya min du semje to ta semje tamje ge to jong ge sun du sun jong kun se yong de kun de so ba sang je sing ge du ta semje tamje to da ma sang je to ba chi ge sing ge ji wo jo ma ma yim ji wo de shu de wo de jong gu ge res. Es esta mente que toma esa determinación, esa responsabilidad, esa decisión de hacerlo. Pero esto te lleva también a pensar, momento, si yo no puedo liberarme yo solo del sufrimiento, ni puedo llevarme yo solo a la felicidad completa y total, ¿cómo pretendo o cómo puedo yo liberar a otros seres del sufrimiento y llevarlos a la felicidad? ¿Cómo podría yo hacerlo? Y entonces
te pones a pensar y te das cuenta que el único que puede trabajar por completo para liberar a los seres del sufrimiento, para llevar a los seres a la felicidad, es un Buda. Un Buda con esas cualidades perfectas, un Buda con todas las faltas totalmente eliminadas, un Buda es el único capaz de hacerlo. Y entonces dices, pues, si ya tomé esa responsabilidad, pues ahora yo tengo que convertirme en un Buda para poder beneficiar totalmente a los seres. Y esa es la mente de la bodhicitta, cuando dice, yo me voy a convertir en un Buda para poder liberar a los seres. Que es consecuencia, entonces, de la mente que se determina. ¿Quieren preguntar algo? Vale, la pregunta era que, bueno, él comentaba que la... Ponte el micrófono, por favor. Vale. Él comentaba que dentro de los dos métodos que hay, el Tonglen y el adiestramiento en siete puntos, que con el Tonglen la bodhicitta no se... Bueno, intercambiarse uno por los demás. Sí, no se generaba esa bodhicitta. Entonces mi pregunta, o sea, a mí lo que no me quedó claro es qué característica o qué propiedad tiene el Tonglen que no tenga el adiestramiento en siete puntos que hace que esa bodhicitta no se degenere. Con el Tonglen, ¿qué cosa que se usa? Tonglen con gyanadi chanchu sem kiegi resa. Chanchu sem te nyangi yomares. Karechen esa. Te shukchigi yores. Umbu numbu legaledanzi res. Te shukchigi yores. Pues porque hemos dicho que el adiestramiento de intercambiarse uno por los demás es un adiestramiento para personas de una capacidad intelectual mucho más superior, con mucho más logros. Y entonces lo que consiguen, la bodhicitta que consiguen, es mucho más fuerte. Ahora, dentro del adiestramiento de siete puntos, causa y efecto, podríamos hablar de dos procesos. En el de siete puntos, causa y efecto, hay dos procesos, según la persona. Si estamos hablando de una persona con una capacidad superior que tiene esa comprensión y el de vidas anteriores y vidas futuras, y logra entender con totalidad, consigue el logro de ver que todos los seres han sido nuestras madres por los incontables números de nacimientos que hemos tomado. Aquel que obtiene ese logro de comprender que todos los seres han sido nuestras madres, entonces a partir de ahí pues desarrolla recordar su bondad, devolver su bondad, y así se va dando todo el proceso. Y entonces la bodhicitta que consiguen es una bodhicitta que tampoco se va a degenerar. El otro tipo de persona que sigue este proceso de los siete puntos, causa y efecto, es una persona pues con menos logros, con menos capacidad. Y cuando se habla del primer punto, de que todos los seres han sido nuestras madres, pues le cuesta trabajo, pues porque no tiene ese logro de entender cómo hay vidas pasadas, futuras, y entender cómo hemos tomado renacimiento desde tiempos sin principio, todos los seres han tenido que ser nuestras madres. Si a lo mejor no tiene el logro de comprenderlo, pero se confía en el maestro y dice, pues si el maestro lo dice así, si el maestro me está diciendo que todos los seres han sido nuestras madres, aunque yo todavía no lo logre comprender, no tenga la certeza de ello, no tenga el logro, pues me confío en el maestro, y si lo dice así tendrá que ser así. Entonces a partir de ahí pues ves cómo todos
recuerdas la bondad de la madre, deseas devolver su bondad y así puedes lograr la bodichita. Aunque todavía no tengas ese logro de comprender que todos los seres han sido tus madres, puedes lograr la bodichita. Pero esa bodichita que se ha logrado es un poco más inestable. Por lo tanto, esa puede degenerarse. No estoy diciendo que todos los que logran la bodichita con el adiestramiento de siete puntos, causa y efecto, su bodichita que generan se va a degenerar. No estoy diciendo que se degenere. Yo lo que estoy diciendo es que cabe la posibilidad de que pueda degenerarse. Pero hay muchos que logran esa bodichita y no por ello se degenera. Antes ha hablado del desarrollo de la ecuanimidad y hablaba la ecuanimidad a nivel último y creo que decía la ecuanimidad, no sé si decía convencional o algo así. ¿Puede explicar la ecuanimidad, desarrollar la ecuanimidad a nivel último, por favor? Tañum kikola suimpa, tañum di kañi yorepesa, kun tontam ki tañum tan kunzun ki tañum yorepe. No, samare, tañi. Tanya Pama comes. What do you are? Ganga Tadinins, Chorisham, Ganga Tabame, Rashin Ris, or to start a chick. In it, Tanya never ever give drink cups of Shayagi, Tanya never ever did something. In it, Tanya comes that chick. You was give drink cups, Roba, never married. The Kunzo, Tanya comes that, right? Di kibu jingwa. No, kibu jingwa. Kunzu tanyon di reba. No, kada tanyi meba meba. Tanyi meba. Dungi chu shebe no, dungi tangbo te. Abe. De nabata mambu shibu shea yo, reba. Si tú hablas de la palabra ecuanimidad, ¿vale? Entonces, podemos ver la ecuanimidad, la ecuanimidad, si quieres llamarla ecuanimidad última, sería cuando tanto el amigo, el enemigo y el extraño no existen de manera verdadera. Cuando se habla de, por ejemplo, en la persona de capacidad media, también se habla de la incertidumbre, de que amigo, enemigo, extraño, esos roles están en constante cambio, porque a veces amigo, a veces enemigo, entonces eso estamos, el desarrollar, el que todos en algún momento han sido enemigos, amigos, extraño, y ver ecuanimidad en ello sería la convencional. Sí. Y sobre eso, no solo este punto, podríamos todavía utilizar muchos otros puntos de pensamiento para la ecuanimidad. ¿Y los cuatro medios del uso? No sé. Creo que sí, por eso. Cuatro aplicaciones. Sí, 98. Las cuatro aplicaciones, vaya. Chorwa, shisa. Ah. Sí. Vale, se refiere a el ofrecimiento de torma hacia los protectores, el ofrecimiento de torma. Primero sería ofrecimiento de torma a los espíritus, ofrecimiento de torma a los protectores del Dharma y
Soyon Suimpa. Soyon Suimpa. Soyon. Soyon Suimpa. 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 Y el segundo es en cuanto que podamos transformar las circunstancias adversas, transformarlas en la práctica. Y el siguiente nivel es cuando dices que más y más circunstancias adversas, más dificultades se me presenten a mí, que vengan más y más para que así pueda transformarlas. Es decir, estamos hablando de tres niveles. Aquel que dice que no me vengan problemas, y por eso está haciendo ofrecimiento de torma, que no me vengan problemas. Aquel que ante los problemas los transforma, y el tercero, aquel que dice que vengan más problemas, para que tengan más oportunidades. Sangye shintu mite uwa yi roku nanta shina shupa Unse ranten shi nanga trile chuzu jepa tan Lo san tembe jome san sunki Rowe muse tatu nye gyu shi Guru rana mandala kani yataya 2.36, verso 5. Taso jini sabe kevadi tenda rua kula nambeta kevara jesu lo santra pai tembe nimpo rintu seji 235 rimpo che ma ke pane ke yushi ke va nyampa me paya kone kundu deva jo Jampe pao chita kepa tam kundu sampo te ande shinte te da kunki jesu daloshi ke wa dida tam che rabdu mu tu su shepe ye wa tam che ki no a kana so tu na pate da ki ke we sa wa di kunki sampo cho che rabdu mu